Una vez más, el Señor Jesucristo sea bendiciéndole a cada uno de ustedes en esta hora. Vamos a dedicarnos en este momento por unos minuticos cortos para elevar nuestra oración en agradecimiento a Dios y también en petición, cada uno que tenga alguna petición. Vamos así a leer nuevamente de Filipenses capítulo 3, el versículo 7 en adelante, unos versos. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, o sea, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versión de 1909 dice: lo tengo por estiércol y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Voy a leer de nuevo ese verso 9. Dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aún la fe sabemos que es un don de Dios. Bien, de esta manera nos dirigimos de nuevo. Vamos a orar presentando todas nuestras necesidades, nuestro agradecimiento al Dios Todopoderoso. Oramos. Padre eterno y buen Dios, una vez más venimos a ti en este momento, presentándonos como el pueblo de Dios, como tus hijos. Permítenos reconocer verdaderamente, cada persona reconozca quién es, a qué vino a este mundo. Porque es fácil reconocer quién fue Jesús, quién fue William Branham, pero todo va bajando hasta la parte personal e individual. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Y así poder tomar posición de lo que nos ha sido entregado. Fue la manera como Josué, sin argumentos, sin oración, solamente dio la palabra e hizo que el sol se parara, porque él reconocía que estaba ungido para tal trabajo. Así cada uno, tu novia, tiene que llegar a ese nivel donde somos el pueblo que tiene la palabra, porque hoy nos fue entregado la palabra, y la palabra es viva y eficaz. La palabra hace que las cosas acontezcan. Esta es la edad de la palabra hablada, la simiente original, la palabra creativa, donde señales y maravillas son hechas. Cuando una novia, una iglesia sin mancha y sin arruga un día dejará este mundo, es uno de los milagros más grandes. Que estos cuerpos sean cambiados, que los muertos en Cristo resuciten primero, y nosotros juntamente con ellos vamos a encontrar al Señor en el aire, y así poder estar en la cena de las bodas del Cordero, luego bajar para el milenio y estar por la eternidad. Solo le es otorgado a la novia, no a nadie más, a ninguna persona más, solo a la novia. Permítenos ser parte de ellos, Señor. Creemos por fe que somos parte de esa novia. Pero si alguna cosa, como dijo el profeta, si alguna cosa nos impidiera, revélalo, Señor, para poner en orden las cosas, para que no haya impedimento en aquel día. Rogamos, Padre, en este momento por la simiente elegida y predestinada en todo lugar de la tierra. Padre, entendemos que cuando el último entre, ya el tiempo no será más, será el tiempo de recogimiento. Por lo cual rogamos, Señor, que seamos luz, alcancemos, Señor, nos permita que esa simiente que falta, puede ser que esté alguien entre la misma congregación y no ha nacido de nuevo, no ha llegado al lugar que tiene que llegar, porque una iglesia no lo une al cuerpo. Se requiere el bautismo del Espíritu Santo para unir las personas dentro del cuerpo. Así que rogamos, Señor, porque cada uno de los que faltan puedan estar dentro, Padre, para completar el número. Ruego por los enfermos, por los necesitados una vez más, que el poder de la palabra se manifieste cada día. Rogamos, Señor,
por los programas, la obra misionera, el trabajo a nivel del mundo, que tú seas ayudándolos a todos. Gracias. Una vez más encomendamos, Señor, las horas, los días o el tiempo que queda del día mejor, para que tú seas prosperando a cada uno, Señor, en este último día de este mes de mayo, entrando a junio, ya partiéndose también el año, o ver cómo transcurre el tiempo, cómo va volando, Señor. Eso nos deja ver que el tiempo que nos queda realmente es nada. Permítanos vivir con vidas consagradas y dedicadas a ti para tu servicio. Es nuestro ruego en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, que una vez más que el Señor Jesucristo sea bendiciendo a cada uno de ustedes en esta hora, y nuevamente nos conectaremos en la próxima oración. Dios les guarde, hermano Santiago, desde la ciudad de Villavicencio, Colombia.